La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Que tú te levantes, América Latina obrera, ¿por qué no lo haces? El yanqui teme a la revolución. Hoy, bueno, venimos a la apelación del caso de los tres compañeros detenidos de Alentuy, los cuales se encuentran con privativa de libertad en función de la exigencia de los derechos de los trabajadores. Precisamente queremos denunciar el proceso de judicialización de las luchas sindicales, de las luchas laborales de los trabajadores por un sistema judicial hecho a la medida del Estado burgués que precisamente defiende los intereses de los capitalistas. Hoy estos compañeros que de una u otra manera representaban la organización sindical de una empresa que fue nacionalizada en el 2008, producto de las luchas de los trabajadores, los cuales el gobierno bolivariano de una u otra manera le dio la razón a los trabajadores en función de las justas reivindicaciones que exigían. Sin embargo, el patrono para ese momento de la empresa Alentuy mantiene la presión con los jueces y con jueces corruptos que de una u otra manera han participado en este proceso de judicialización de las luchas de los trabajadores. Hoy tenemos a tres compañeros, están sus familiares también presentes, están los trabajadores, de manera de respaldar la lucha justa de estos trabajadores, pero más allá de eso es rechazar rotundamente esta práctica de algunos jueces corruptos que se han dedicado a amedrentar a los trabajadores mediante procesos judiciales, los cuales de una u otra manera juzgan a los compañeros fuera de sus jueces naturales que deberían ser los jueces laborales. En este caso, pues nosotros respaldamos las acciones que han realizado estos trabajadores, justamente los que hoy representan la empresa nacionalizada de Alentuy, pero más allá de eso estamos exigiendo que hoy inmediatamente se le dé libertad a estos trabajadores y de una u otra manera también continuar con toda una agenda de trabajo que se ha estado haciendo en función de que estos compañeros queden en plena libertad, de que si hoy no se le da libertad a estos trabajadores, continuaremos las acciones, continuaremos en la calle y seguramente vamos de una u otra manera a un proceso donde en cada fábrica, cada trabajador tenga el conocimiento de la situación de estos trabajadores, pero que además de eso nos expresemos en lo que incluso ha sido como una conclusión de parte de la discusión del Congreso de la Central Bolivariana en el caso de la Federación de Lara, que se le dé libertad plena a estos trabajadores. Si tenemos que llegar a todos los espacios jurídicos, legales, políticos que tengamos que llegar, lo tendremos que hacer de manera tal que estos compañeros queden en libertad. ¡Viva la luz! La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.